Bueno, ahora, ¿cómo se va? ¿Hola qué? Queremos darte la bienvenida, Vicky, como se debe. Les van a repartir ahorita un cóctel de bienvenida, que tú sabes que es el Queen Martini. Exclusivamente para ti, ya lo sabes, del año pasado. Entonces, bueno, vamos a darte la bienvenida como se debe. Señor Víctor. ¿Okay? Las más grandes conquistan y las más grandes conquistan sí, no, limites, tiene bebida, con un pequeño sueño. Y solo con amor, trabajo y una fuerza inspiradora como lo eres tú, Victoria, se es capaz de lograr esto y mucho más. Por eso hoy llegamos a la quinta edición del Día Internacional de Victoria. Pero la segunda ocasión que nos permites el privilegio de compartirlo contigo y festejar un año más de éxitos, un año más de vida y un año más de amor. Hay muchas cosas que hacen en este día de esta aventura algo tan especial. Todo es parte de la emoción. Las millas recorridas con trillones de escalas, la angustia por no recibir un pasaporte a tiempo, el estar al pendiente de que no estalle una huelga en Aeroméxico para poder tomar el vuelo, la decisión de renunciar al trabajo cuando no obtienes el permiso de tu jefe para tomar vacaciones. Pero todo, todo lo vale tu sonrisa. Todo lo vale tu sonrisa. Hasta esos momentos cuando te detienen en el aeropuerto para tomarse una foto contigo. Bueno, realmente no fue contigo. Fue con tu imagen de cuerpo completo secuestrada por uno de tus fans a terminar el aeropuerto. Ahora te enteras estacionadas esperando conseguir un saludo para ti. Qué bueno que tu nombre abre puertas, si no, uno que otro actor y productor ya nos habrían hecho salir por ahí. Tantos y tantos momentos que se guardan en el corazón y no tienes que ir, para que así como tú, todo resulte absoluta y perfectamente perfecto. Gracias a todas y cada una de las personas que están aquí cumpliendo un sueño. Hoy están presentes Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, Rusia, Venezuela y Costa Rica. Campeche, Chiapas, Veracruz y el Distrito Federal. ¡Bravo! Gracias a todos los que han contribuido para lograr que este día sea una realidad y a todos los que no pudieron asistir, los tenemos presentes en nuestros corazones. Gracias, Victoria, por tu sencillez, por tu inagotable fuente de cariño, por permitirnos hacer realidad tantos sueños. Gracias infinitas por dejarnos estar a tu lado y festejar tu grandeza como actriz y como ser humano. Bienvenida Victoria Rufo a tu Día Internacional. Ahora sí, chicas, ya todas tienen su Queen Martini. Entonces, salud por un año más. Salud por ustedes, ¿ok? A ver, vamos. Salud, mi vida.